La línea, compañeros, es, bueno, seguir trabajando para seguir fortaleciendo nuestra economía. Y yo le agradezco mucho a el compañero gobernador, Arias Cárdenas, por todo el esfuerzo que hace allí para combatir esas mafias. Y vamos a afinar la puntería. Retiro esa palabra porque si no, la van a manipular. Vamos a afinar la vista, hacia los jefes de las mafias. Allí es. El día que capturemos a los jefes de las mafias, tengan la seguridad que va a ser santa palabra. Allí es que vamos a desmantelar de verdad esos negocios de contrabandistas que están afectando al pueblo del Zulia. Y que vamos a combatir con toda nuestra fuerza. Pues nuestro objetivo, ¿cuál es? Yo le hago un llamado al pueblo del Zulia, como lo hice aquella vez. ¿Cómo se llama el barrio que fuimos? Donde estamos, en el barrio Tricolor, Palo Negro. Palo Negro. Palo Negro. ¿Cómo va el barrio nuevo, barrio Tricolor allí? Avanzando bien, presidente. Bueno, allí que fuimos a la casa de la señora, que se puso a llorar porque ella es chavista y no votó por tristeza. Y estuvimos reflexionando allí. Bueno, allí yo le decía al pueblo del Zulia, ¿cuál es el objetivo nuestro? Que el pueblo del Zulia tenga su tranquilidad económica, su abastecimiento garantizado, su protección económica. Ajá, ¿quién atenta contra eso? Las mafias. ¿Pero quién es el instrumento de las mafias? Aquellos compatriotas que se prestan para eso. Yo le hago un llamado a la conciencia de esos compatriotas. Por eso no estoy de acuerdo con ningún tipo de fórmula de chic, ni chipes, ni nada. Aquí lo que hay que es producir más, que la economía funcione, combatir a los jefes de las mafias, llamar a la conciencia a los llamados bachaqueros. Si les queda conciencia alguno de ellos, compañeros, yo los llamo por su familia, por su comunidad, por su gente, por su estado, por el Zulia. Ya basta. Esa actividad que usted hace, le hace daño a todo el estado Zulia. Le hace daño a su propia familia. Vamos a hablar al corazón de quienes terminan en una revolución. Eso no puede existir. Que haya hombres y mujeres, busquémoslos donde viven, para hablar con ellos. Los consejos comunales, el Partido Socialista, el Gran Polo Patriótico, para eso es que existimos, compañeros. En una revolución no puede existir bachaqueo, porque la gente vive en una casa, ¿verdad? Y a esa casa uno puede llegar y hablar con la familia y hablar con ellos. Y decirle, bueno, compañero, ¿qué está pasando? ¿Cómo usted está en esto? Si usted le hace daño al estado Zulia, a la propia comunidad, fíjese que en este barrio fuimos a comprar y no conseguimos tal cosa y tal cosa, porque ustedes lo están sacando de aquí para Colombia, ¿por qué? ¿Ah? Lo sacan para Colombia porque aquí los productos son 20 veces más baratos. Porque aquí hay socialismo. Aquí hay un Estado que protege, que regula, que pone productos en el mercado. ¿Ah? Por eso es que lo sacan para allá. Porque así los vendan 10 veces más caro allá, es 10 veces más barato de lo que es el precio allá. O a veces lo sacan y le dan una circulación y no los venden por otro lado. Las mafias y la corrupción. Así que bueno, ese es un tema muy importante. Gracias, compañero gobernador. Cuente con todo nuestro apoyo. Si necesita retirarse ya, perfectamente pueden retirarse para que lleguen temprano a Maracaibo a seguir trabajando y combatiendo. Mientras tanto, yo le doy la palabra a Jaime del Trudy para que nos explique los detalles de manera contundentemente clara y breve del nuevo puente sobre el río.